Hola amiguitos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy les traigo un nuevo versus. Desde el nacimiento de los cómics y el surgimiento de superhéroes y Superman siendo el chico del cartel de dicho género, no es difícil encontrar un héroe en un universo que sea prácticamente un clon de Superman, de tener una fuerza increíble y ser una inspiración para los demás. Pero sean copias o no, todavía hay una cosa que se destaca y es la sensación cuando un héroe usa este poder loco para el bien, pero no todo el mundo cae en esa categoría. Sí, a algunas personas no les importa el daño que causan o si no logran salvar a las personas, por lo que el bien siempre se combina con el mal. Como Homelander, el líder de los 7 y enemigo de los The Boys, y All Might, el héroe número 1. Yo soy René y mi trabajo es analizar sus poderes, habilidades, debilidades, armas y armaduras para ver quién ganaría en un versus. Sin nada más que decir, comencemos con el versus. Primero comencemos con All Might. El mundo de My Hero Academia. Dado que el 80% de la población tiene superpoderes llamados quirks, tiene sentido que sea muy diferente al nuestro. Aunque bueno, si todo el mundo es super, entonces nadie es super. Espero que alguien haya entendido la referencia increíbles, pero bueno, de todos modos, técnicamente hay personas que son super en este mundo, y son los héroes que protegen a los civiles. Pero ni siquiera los héroes son creados iguales, demonios, incluso hay una parte superior de la lista de héroes llamado Billboard Chart. Pero en Japón, solo un héroe se destaca por encima del resto de ellos, no solo en poder, sino también por la esperanza que les brinda a todos, y es el símbolo de la paz, All Might. Originalmente conocido como Toshinori Yagi, fue uno de esos pocos desafortunados que nacieron sin su quirk, en un mundo donde las tasas de criminalidad estaban por las nubes y la villanía era desenfrenada. Toshi creía que la razón por la que el mundo era tan malo era porque no tenían un héroe en el que pudieran creer, un símbolo de la paz por así decirlo. Un día All Might conoció a un prohéroe llamado Nana Shimura, y le contó sus creencias. Decidió entrenarlo para convertirse en un héroe y heredar su habilidad, el One for All, un quirk que transmitió poderes de generación en generación de héroes. Durante este entrenamiento, Nana impuso una gran lección a Toshinori, que no importa lo mal que se pongan las cosas, tener siempre una amplia sonrisa para mostrarle al mundo que todo está bien. Toshi y Nana se hicieron muy cercanos, hasta un punto en el que él la consideraba su propia madre. Finalmente ella le pasó el One for All a él. Por suerte para él, Toshi podría usar inmediatamente el 100% del poder del One for All, sin lastimarse gracias a su cuerpo fuerte. Maldita sea, apuesta que Deku estaría muy celoso de eso. Hubiera ahorrado tantas visitas a Recovery Girl, pero bueno. Al igual que su futuro discípulo, Toshinori se inscribió en la escuela de superhéroes más grande de Japón, el Uahai. También fue entrenado por el amigo de Nana, Gran Torino. Por decirlo menos, Gran Torino fue duro, sus métodos de entrenamiento eran tan duros que incluso a Toshinori un miedo que duró muchas décadas. Bueno, heredar One for All básicamente significa que un día tendrás que luchar para luchar contra una amenaza que plagó a cada heredero durante generaciones. One for All y un día finalmente lo conoció cara a cara. Nana hizo todo lo posible, pero All for All era demasiado poderoso, por lo que se sacrificó para que Toshinori y Gran Torino pudieran vivir para luchar otro día. Entonces, Toshi fue trasladado a Estados Unidos para poder terminar sus estudios. Fue entonces cuando All Might decidió ponerse su sonrisa característica en su rostro. Permaneció en Estados Unidos durante unos años antes de regresar a Japón, donde su meteórico ascenso continuó a lo largo de las edades de bronce, plata y oro de su carrera. El uso de estos términos se inspiró en los diferentes periodos de tiempo de los cómics estadounidenses. Esto incluso se muestra a través de los cambios en el disfraz de All Might. Eventualmente se convirtió en el héroe número uno en Japón, sin competencia. Ayudó que One for All permitió que All Might fuera mucho más fuerte que cualquier héroe o villano que conociera. Ahora te estarás preguntando, ¿qué realmente el One for All? Bueno, es un quirk que, como describí, se transmite en generación y aumenta a una gran medida la
fiscalidad del usuario. El objetivo principal de One for All es cultivar su poder y luego transmitirlo para que pueda volverse más fuerte, y dado que All Might es el octavo usuario, su fuerza es una locura. Tan fuerte de hecho que puede crear poderosas ráfagas de viento con solo sus golpes. Y All Might usó esto como arma para sus numerosos movimientos que creó, los cuales se llaman Smashes. Generalmente llevan el nombre de lugares en Estados Unidos como California Smash, por ejemplo. Aún mejor es que los nombres realmente tienen sentido, al igual que los Smashes de Texas y Oklahoma. Crean poderosos tornados en la vida real. Estos dos estados se encuentran en el famoso Tornado Alley. Y aunque la mayoría de estos movimientos crean ráfagas de viento, por lo que no estoy dando demasiados detalles, él tiene algunos movimientos más únicos, como el Missouri Smash, que es básicamente como un golpe de karate directamente en la parte posterior de la cabeza de sus enemigos. Y el Carolina Smash es donde cargó hacia el enemigo y hace un golpe cruzado de karate, lo que es muy divertido de hacer en Young Force. De hecho, de todos modos, con estos movimientos estaba listo para luchar contra One for All una vez más y logró vengar a su amo, pero resultó gravemente herido por la pelea. Esta lesión hizo que All Might no solo se debilitara, sino que tuviera un límite de tiempo para usar sus habilidades. Cuando se acaba el tiempo, bueno, esto lo obligaría a buscar a un discípulo para entregar el One for All, y un día lo hizo. Un chico sin quirks llamado Izuku Miroriya, el niño, admiraba inmensamente a All Might y su valentía era discordante. Así que después de unos meses, All Might finalmente transmitió One for All a Izuku, comenzando su viaje para convertirse en un héroe. Esto llamó la atención de All for All una vez más, lo que los obligó a tener una batalla final. Estaba increíblemente cerca y la batalla más dura que Toshi había librado jamás, pero logró derrotar a All for All con sus técnicas más fuertes, los Estados Unidos de Smash. Este movimiento final básicamente usa cada pedacito del poder de All Might en un golpe hacia abajo, lo suficientemente fuerte como para crear un tornado poderoso, lo suficientemente fuerte como para destrozar una ciudad. Pero incluso sin estos movimientos, All Might es increíblemente poderoso. Puede saltar lo suficientemente alto como para que la gente piense que puede volar. Una de sus hazañas más impresionantes fue cuando un puñetazo no solo destruyó por completo a un villano hecho de limo, sino que también cambió el clima de la sangre. Al averiguar la altura y el radio de la tormenta y el tiempo que tardó en formarse, o sea 10 segundos, se descubrió que esta hazaña equivale a más de 2 gigatoneladas de TNT. All Might podría llegar a ser incluso más alto que esto, ya que estaba muy tenso y cansado mientras realizaba este ataque. Pudo anular completamente el quirk de absorción de Nomu a través de su propia fuerza, demonios. El ataque final que lanzó fue lo suficientemente fuerte como para hacer que Nomu tirara de un Team Rocket y lo enviara a volar a la estratosfera. Pisoteó un 5% a Deku y Bakugo con facilidad, incluso como tenía pesas en los brazos que lo pesaban. Demonios, incluso destrozó un edificio con solo una onda de choque. Escala enormemente de Gigantomachia, que fue capaz de hacer un gran cráter de mierda que se calculó en 21 megatones de TNT. Pero fácilmente las hazañas más fuertes a las que All Might escala es como cuando Deku al 100% y Bakugo con One for All dispersaron una gran tormenta con un Detroit Smash, lo cual, usando métodos similares a los anteriores, se ha deducido que esta hazaña requeriría más de 61 teratones de TNT, lo cual es suficientemente para destruir un maldito país. All Might escala esto porque generalmente es consistente que él y Deku al 100% de su poder son iguales entre sí, aunque es posible que Deku sea un poco más fuerte en este punto. All Might también es bastante rápido, se las arregló para bombardear por completo un grupo de villanos forrajeros con facilidad, lo que se llamó alrededor de Mach 30. Este tipo de velocidad de viaje es constante, ya que logró llegar de Rompogni a Hokkaido en un minuto a velocidades de Mach 50. También escala a Deku una vez más, quien fue capaz de disparar una bala completamente a Mach 242. Hablando de eso, gracias a pisotear a Bakugo y Deku al 5%, escala absolutamente a Tokoyami bloqueando el rayo de Kaminari. Si viste mi video de Static versus Kaminari,
Sabrás que dije que el rayo de Caminari no era un rayo adecuado. Ahora, no estoy de acuerdo con eso, dado que este rayo es detenido por aisladores. Puede cargar la electrónica. Demonios, Caminari literalmente actuó como un pararrayos a un rayo de nube a tierra. Oh chico, eso fue un bocado. Dicho esto, para reaccionar a este Tokoyami necesitaría ser Mach 470, en el peor de los casos, y Mach 2000, en el mejor de los casos. Una gran diferencia con el Mach 10 que dije la última vez. Pero a pesar de sus muchas fortalezas, All Might ciertamente tiene sus debilidades. Como mencioné anteriormente, en los últimos años de su carrera como héroe, tenía un límite de tiempo para usar su forma muscular. Después de darle su quirk a Deku, este límite de tiempo se redujo a aproximadamente una hora y media. También tiene una cicatriz en el lado izquierdo de su pecho de esta batalla contra Wall for On, que es una especie de punto débil. Si lo agarran o golpean, causaría un dolor inmenso a All Might y pueden hacer que escupa sangre. Pero incluso con estos defectos, All Might realmente se está ganando el título del símbolo de la paz. Con Quirk o sin Quirk, su heroísmo e ideales siempre vivirán en los corazones del público y también de su discípulo, incluso después de su muerte. Entonces, se podría decir que tiene razón. Todo lo que el mundo necesita es un héroe en el que creer, y All Might eres héroe. Pero bueno, estos fueron los poderes y habilidades de All Might. Ahora vamos con las de su contrincante. Ahora vamos con Homelander. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos hizo un trato con la corporación conocida como Boat America para suministrar vehículos y armas. Desafortunadamente hubo un problema. Sus productos, realmente apestaban. Boat America siempre se trató de tomar atajos y hasta la guerra de Vietnam. Ninguna de sus armas o vehículos funcionó, lo que resultó en la muerte de millones de vidas. Parecía que para la guerra de Vietnam, Estados Unidos estaba listo para retirar su contrato. Esto hasta la creación del compuesto B. Aunque no lo crean, hasta ahorita lo entiendo por qué se llama compuesto B. B de Boat. Oh, wow. Qué original. Nada, ya hablando en serio, incluso tengo nombres más originales para mis inventos. Pero bueno, el compuesto B fue una nueva droga que otorgó a los usuarios habilidades increíbles. Con eso, Boat comenzó a producir superhéroe tras superhéroe y a comercializarlos. Algunos de estos héroes incluyen a Profundo, la princesa Maeve y Black Noir. Pero había un héroe que estaba por encima de todos y era adorado por todos sin importar quiénes eran y si habían nacido en Estados Unidos o en otro lugar. El líder del primer equipo de superhéroes de Boat y el primero en ser creado por el compuesto B era Homelander. Para el público, Homelander es un extraterrestre que cayó de los cielos con la intención de salvar a la humanidad. Sin embargo, su verdadero origen es mucho más siniestro. Aunque la historia completa de su concepción es un misterio, sé que su madre era una mujer con discapacidad mental que aceptó someterse a un ensayo de drogas experimental y murió al dar a luz. Después de su nacimiento, Homelander pasó la mayor parte de su infancia atado a una bomba de hidrógeno para evitar que escapara. Finalmente, cuando había sido entrenado, entre comillas, en el bien y el mal, Homelander se dio a conocer al público. Esa es la historia de fondo más jodida que he escuchado. Y eso que he visto muchas historias de fondo desordenadas para los niños. Así que supongo que no es de extrañar que Homelander terminara metiéndose en la peor mierda imaginable cuando todos le dieron la espalda, incluso yendo tan lejos como para violar y mutilar a personas solo para satisfacer su propia lujuria. Homelander tiene las habilidades que lo convierten en el super más poderoso de Estados Unidos. Es super fuerte, super rápido y tiene múltiples habilidades. Después el vuelo, hasta la visión de rayos X y láser para mejorar la audición. Si alguien me pidiera que lo criticara y tuviera esas habilidades, preferiría no discutir con él. De todos modos, sintiéndose muy bien con su vida, Homelander hizo su trabajo mientras satisfacía sus impulsos cuando podía. Esto incluye violar a una mujer casada con un William Butcher, de quien estoy seguro nunca volveremos a saber. De todos modos,
El juego final de Boat fue vender superhéroes como la próxima gran arma en el ejército. Desafortunadamente, hubo obstáculos en el camino, principalmente gracias a Homelander, el mayor de los cuales fueron los eventos del 9-11. Sí, me refiero al 11 de septiembre. Oh, por cierto, ¿sabían que eso era un trabajo interno? Bueno, la forma en que sucedió en el universo de The Boys fue bastante diferente. Aquí, mientras el presidente ordenó que se derribaran los aviones, Boat America tenía a su títere como vicepresidente y lo dejó inconsciente una vez que el penúltimo avión había sido destruido. Una vez que el presidente estuvo inconsciente y el vicepresidente repitió la frase que Bob le dijo que dijera, dar la vuelta a los aviones y desengancharse para permitir que los 7 tomen las cosas a partir de ahí, desafortunadamente ninguno de ellos sabía nada sobre detener un avión, y en cambio causó que el avión se estrellara contra el puente de Brooklyn. Oh, creo que necesito vomitar ahora. Esto resultó en que Estados Unidos iniciara una guerra en el Medio Oriente, mientras Boat continuaba presionando para que sus metahumanos se unieran al ejército. Todas las acciones de Homelander fueron monitoreadas y se vio obligado a leer declaraciones escritas previamente. Finalmente, detestaba el control y lanzó un coup contra el gobierno estadounidense y casi ganó. La palabra clave es casi. O sea, ¿recuerda a ese tipo Butcher? Sí, todavía estaba dolorido por todo el asunto de violar a la esposa y morir en el parto. Así que vino a visitar a Homelander y a acabar con los superhéroes de Boat, de una vez por todas. Incluso entonces Homelander se las arregló para ser un duro hijo de puta. Es lo suficientemente fuerte como para aplastar un avión, capaz de derretirse a través de cualquier objeto de acero o cortar cualquier parte carnosa sin problema. Y es un maestro manipulador, algo de ayuda cuando eres la cara de superhéroes en todas partes. Era tan bueno manipulando que convenció a casi la totalidad de los superhéroes de Estados Unidos para que lo ayudaran a derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Maldita sea, escuela, realmente necesito comenzar a tomar algunas lecciones para hablar en público. Puede llevar un automóvil con una familia completa en él, o un hombre de 800 libras, y lo suficientemente rápido como para marcar a el tren que puede moverse a 2300 millas por hora. En otra ocasión voló de Nueva York a Washington en unos 20 minutos. Eso pondría su velocidad de 690 millas por hora, más que lo suficientemente rápido como para destrozar a una tonelada de soldados y reducirlos a charcos de sangre en segundos. Derribó un avión con su visión de calor, escuchó las neuronas de un cerebro humano y conoce cada molécula de sudor y olor en el cuerpo humano para saber cuándo alguien tiene miedo. Sin embargo, Homelander no pudo prepararse para la última revelación después de que se hizo cargo de la Casa Blanca y se enfrentó a Butcher. A pesar de su personalidad enloquecida, se reveló que en realidad no violó a la esposa de Butcher. Ese fue Black Noir, quien también fue un clon de Homelander. Sí, verán, Boat America había clonado a Homelander en caso de que alguna vez se convirtiera en un lastre. Pero estar tan cerca de él en realidad hizo que Black Noir se volviera loco y creara la impresión de que Homelander era un monstruo, solo para obtener la autorización para matarlo. Entonces Homelander nunca fue realmente un monstruo. Bueno, aunque obligó a un joven a darle a Black Noir y a su compañero de los 7, el tren, o sea, sexo oral, así que no. Es más probable que debido al abuso que Boat le dio, hubiera terminado siendo malvado de todos modos. Solo más en secreto y no dispuesto a participar abiertamente tanto. Homelander naturalmente se tomó bastante bien esta revelación. Aún así, a pesar de la fuerza de Homelander, resulta que luchar contra alguien que es un clon genético tuyo podría no ser el mejor plan. Black Noir terminó rompiendo la mandíbula de Homelander y abriéndole la boca antes de literalmente destrozarlo. Pero para ser justo, Homelander hizo algunas tomas bastante buenas antes de morir, arrancando la parte de la cara de Black Noir en el proceso. Parecía entonces que Homelander no era tan invencible como pensaba. Además, como había asumido que sus tendencias violentas eran el resultado
de un trastorno de personalidad dividida, Homelander es muy fácil de engañar. Si alguien lo suficientemente inteligente logra arruinar su fe en sí mismo, puede verse reducido a un estado de inseguridad indefenso que no le hará ningún favor en una pelea. Aún así, Homelander es un individuo loco, hambriento de poder, que hace que incluso alguien como yo se orine en los pantalones. Si aparece, solo piensa en pensamientos felices y haz lo que te diga. Créeme, es mejor que la opción alternativa. Pero bueno, estos fueron los poderes y habilidades de Homelander. Ahora vamos con el veredicto final. Antes de ir con el veredicto final, recuerda que esto está basado en mi opinión. Si tú tienes una opinión diferente, puedes ponerme en los comentarios. También recuerda comentar qué otro verso quieres que haga para así poner esa idea en un siguiente video. Sin nada más que decir, vamos con el veredicto final. Si estos dos personajes se enfrentaran, yo creo que Homelander iría con todo. Él le dispararía a All Might con un láser, mientras All Might daría un monólogo y para empezar, Homelander siempre comienza con los ojos de láser, a menos que solo quiera jugar contigo. Aunque bueno, realmente depende de cómo Homelander use su velocidad en la batalla. Es lo suficientemente rápido para reaccionar a una explosión a quemarropa, que debería volverlo hipersónico. Si abusa de esa ventaja de velocidad, debería bombardear y freír a All Might. Aunque bueno, esta es una pelea entre un héroe que ama el espectáculo de ser un héroe con todos los grandes discursos y todo eso contra un tipo que te matara antes de que lo veas con sus ojos láser. Todos los demás superhéroes de los 7, excepto el Black Noir, le tienen terror por una razón. Aunque bueno, en la pelea entre Homelander versus Butcher, Butcher también dio un gran monólogo como los que hace All Might. Y Homelander no lo mató, así que probablemente no mataría a All Might si All Might comenzara a hacer un monólogo. Creo que más porque era Billy. Homelander no dio grandes discursos cuando estaba lidiando con los terroristas, simplemente los cortó como mantequilla. También creo que Homelander es mucho más inteligente que All Might. Quiero decir que creo un escenario perfecto para que los militares lo contrataran todo el tiempo, aunque parecía que estaba trabajando para Bolt. Estuvo en la cima todo el tiempo y encontró sus hazañas de velocidad con el bombardeo. Una explosión también deja una brecha bastante masiva. Al tratar con Billy, personalmente creo que él solo estaba escuchando todo el plan de Billy para poder demostrar que no se preocupaba por ella y que todo su plan fue un fracaso. Aunque bueno, los dos personajes sí son demasiado fuertes y podrían destruir todo el planeta con esta pelea. Pero si tuviera que elegir un ganador, elegiría All Might, porque es lo suficientemente fuerte como para cambiar el clima con golpes y sobrevivir a los ataques de montaña. Aunque bueno, Homelander está sobreestimado, es forraje absoluto en comparación con All Might. Aunque bueno, creo que Homelander, si esto fuera una pelea entre Homelander y Deku, obviamente terminaría ganando Homelander, sin importar cuál versión sea, ya sea en cómic o TV. Pero no importa, All Might todavía puede golpearlo fácilmente. Y si viste la serie o leíste los cómics, probablemente sabrás que hablaron de una declaración hiperbólica que ellos probaron armas nucleares en Homelander, pero es una completa tontería por varias razones. O sea, cualquiera puede refutarlo quien haya visto el programa. Homelander ni siquiera pudo buscar en un túnel a tiempo para encontrar un simple forraje para los humanos, y es demasiado lento para accionar a los escombros que caen. Esa hazaña de explosión atípica es lo único que lo hace hipersónico en movimiento, aunque bueno, se demostró que su velocidad de viaje era supersónica. Pero bueno, asumiendo que Bolt realmente tuvo en sus manos armas nucleares y decidió probarlas en uno de sus mayores activos y también obtuvo el permiso del gobierno de Estados Unidos, pero incluso si asumimos que las armas nucleares son legítimas, hay muchas advertencias. Lo que pasa con las armas nucleares es que causan mucha destrucción, pero las explosiones también son realmente grandes. Mientras que Homelander es muy, muy pequeño, sería golpeado por una pequeña fracción de la explosión, especialmente considerando que el programa le gusta tener una cuenta a la física, es decir, la escena del avión es bastante similar fundamentalmente. La distancia desde la zona cero también es un factor, ya que los tanques han sobrevivido a las bombas nucleares desde unos pocos cientos de metros de distancia.
No estoy seguro que All Might esté rompiendo montañas, pero todavía tiene un poder increíble y está concentrado en el tamaño de un puño. O sea, esto es un desajuste, sinceramente. Podríamos decir que All Might sería el ganador, pero a menos que nos tomemos en serio las hazañas ridículas fuera de la pantalla que nos ha demostrado la serie o los cómics, eso haría que Homelander sea indiscutible el ganador de la batalla. Incluso podría aprovechar el punto débil de All Might, el cual es su cicatriz en el pecho, para así ganar completamente. Así que el ganador de este versus es nada más y nada menos que Homelander. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, recuerda darle like para más videos. También recuerda comentar qué otro versus quieres que haga. Suscribirte, darle like, compartir este video con tus amigos para que se divierten y se suscriban. Seguirme en mis redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Y también recuerda unirte a los grupos de WhatsApp, Facebook y Discord. Sin nada más que decir, nos vemos en un nuevo video. Bye.